Buenas noches, bienvenidos a Blasphemous. Estoy viendo el chat del móvil y no. Está fatal la aplicación esta, ¿eh? Bueno, da igual. El caso es que funciona, digo yo. Pero bueno. Buenas noches, hoy es martes, bueno, ya casi que no. Mañana. Mañana me dan un nuevo DNI. Tengo una foto. Bueno, no la tengo aquí, pero me hice una foto en el fotomatón. No me gusta mucho hacerme fotos en general. A ver qué tal sale el DNI. Joder, ¿cada cuántos años hay que cambiárselo? Ocho, algo así. ¿Cuándo fue? Bueno, antes de salir con Elena, 100%. 100%, bueno, pues seguramente, algo así. Siete, ocho, nueve. No sé, es un poco pesado, ¿no? No sé, ellos verán por qué quieren que te lo renueves. No sé si no voy a hacer nada, ¿eh? O rollo. ¿Sabes? Pónmelo cuando cumpla tal, pum. Que cumple 20 años tienes que ir. Pum. ¿Sabes? Y ya lo sabes, ya, para siempre. Pues 20, 30, 40, así. No sé. Bueno, vamos a jugar un poquito. Winston no ha dicho nada. Qué raro. Hola. Lo que tú quieras, Winston. Vamos a jugar. Un poquito. Blasphemous, ahí está. Que está interesante. No sé cuánto queda. Ahora sí que estamos en directo, ¿eh? Ahora sí, antes no. No sé cuánto queda, la verdad. Espero que quede. No sé si mucho o poco. Es que está guapo, pero por otro lado me lo quiero pasar ya. Y es bueno que venga el 2 y otros juegos. Voy a bajar el volumen porque me quedo sordo si no. Vale. ¿Dónde estoy? En Tumba de la Misericordia. Vale, el lienzo. En los lienzos estos hay una cosa muy buena, así que. He mirado un poco la wiki porque. Joder, está un poco. Un poco tilteado con no tener las cosas que quiero. Y una de ellas la iba a conseguir sí o sí. Pero la otra no tanto, ¿eh? O sea, una de las reliquias especiales estas que te permiten ir por el mapa Chachipiruli. La iba a conseguir sí o sí. Porque está aquí en los lienzos. Y vas y ya está. Pero la otra no me acordaba y no creo que me fuese a acordar nunca. Tienes que ir al árbol ese que. Ah, vale. Tienes que ir a un árbol al principio del juego y darle una cosa. Ese es el Exceomo. Y no me iba a acordar ni de puta coña. Si eso es así. Se viene, amigos. Bueno, no ha sido tan difícil. Azogue. Hostia, no tengo dineros. No tengo dineros. Hostia, de gratis tú. ¿Cuántos quedan de estos? El fervor máximo ha aumentado. No, no, digo, ¿hemos terminado los lienzos? No, no hemos terminado. Hemos dado la vuelta, que bueno, nunca está de más. Levanta. Vale, así que vamos a por ello. Vamos primero a por la de los lienzos y luego ya vamos a por la otra. Da igual, una que otra, pues ya que estamos aquí. Uf, tío, me da tú. Ah, me pegaste. ¿Qué magia llevo? Llevo la del dinero, ¿verdad? No, llevo el rayo este feo. Dame esta. La magia está del dinero. Bueno, tampoco igual, ¿eh? Porque al final la pasta la vas a pillar, quieras o no quieras. O sea que. ¿Por aquí no podía ir o algo?
¡Qué rico! Vale, aquí 100% me falta cera de esa, a lo mejor. Porque es más sospechoso este sitio que es, yo qué sé. Vale. Joder, mola. Hay muchos secretos. Y no es tan difícil conseguir todos los secretos. Salvo que se te olvide que estás jugando al Blasphemous. Y la verdad, lo otro se me hubiera olvidado 20.000 veces. Vale, quería saltar y ya veo que no es posible. Pues ya veo que no. Sea, seguramente pues vuelves a pasar por el árbol y dices, tengo ya lo que quieres que te dé. Y se lo das y... Y tal, pero... Joder. Uf, no me curan entero, ¿eh? Supongo que la última mejora te cura 100% la vida. Pase lo que pase. Supongamos. Hostia. Buena esa. Vale. Va, perfecto. Maravilloso. Me ha dado miedo. Joder, esto va a ir bien, ¿eh? ¿Te quieres subir, puto desgraciado? Penitente asqueroso. Me tirará. No, no, si me tirarán. A veces entras un poco en el loop. Un poco malo, ¿eh? Hostia. Vale, hay muchos puntos de guardado en esta... Hostia, que me ha dado miedo, ¿eh? Habéis encontrado a algunos de mis hermanos. Aunque todavía os pido encontrar a los demás, guardad mientras este lienzo, hecho con el oro de nuestros rostros, y los hermanos os guiarán. Hola. Penitente. Al encontrar a estos santos hermanos, habéis completado la visión de mi alumbramiento, que fue pintada en un lienzo que se encontraba dormido. Siendo Jocinero mi nombre, nací de la luna y del tormento de un toro bravo. Y de mí, por la gracia de las altas voluntades, mis santos hermanos. Lienzo de hilo de oro. Mija, no. Era necesario ir tan hard, ¿sabes? El pan de ayer no está tan duro. El putísimo pan de ayer, ¿eh? Me cago en. Pero. Ah, puedo ir otra vez. Por favor, encontrad al resto. Vale. Y con esto. Esto es una de las cosas que quería, puedo tirarme a las zonas que tienen neblina. Y no me muero. Ok. Eso es una cosa. Y la otra cosa, pues honestamente, debería ir a por ella antes de continuar. Porque si no me van a joder, básicamente. Viajar. Albero. No, a la Santa Línea. No, a la Serranía del Ocaso Perpetuo. Por aquí debe haber una cosa. Te moriste. Vale, por aquí hay un árbol que no está aquí. ¿Dónde luché contra la tonta esa? Aquí era. Me he equivocado de camino. Sé que es una de estas. Es aquí. Pensaba que era ahí. Vale. Me he equivocado. Pido perdón. Vámonos. Vamos, que luchas con una pava, con la tía esa que vuela. Creo que es la hermana del otro.
Así que... Ven para acá. Uf, qué gusto da matarse a la gente pronto, o sea. Me cago en la leche. Estaba sufriendo, joder. Ah, me pegaste. Fallo mío por hacerte la magia en la cara. Pero... ya no me da. Ya no me da. Aquí es. Entregar el óvulo de la deformidad, sí. Sí, entrégalo, sí, porque de verdad, chico. Tengo una cosa esto. ¿Está? ¿Y ahora qué? ¿What? ¿Me he quedado sin o qué? ¿Tengo que hacer un rayo o algo? ¿Vuelvo ahora o qué pasa? Para mí. Has obtenido óvulo eclosionado de la deformidad. Cálido y suave. Logro desbloqueado. Hace eclosionar el huevo de altas gracias. ¿Ves? Es que eso... Igual, si hubiera hecho de otra manera el principio del juego, igual sí me habría dado cuenta. Pero con lo tonto que soy yo, ya te digo yo que... que no me acordaba. O sea, por eso hemos pasado por tantísimos sitios. Vale, ahora leemos la historia. Vamos al vero primero. Vamos a leer. El huevo de pelo nacido de la aberración, su velludo cascarón oculta insondables misterios de miradas inadecuadas, la crueldad de una promesa rota dio forma a altas gracias y la aflicción hizo carne sus penurias. Nosotras guardaremos en este huevo el mismo. Vale, no tengo que donar porque quiero comprar muchas cosas. Tengo azogue, tengo de todo, o sea... Dale. La deformidad se ha abierto. Os ha otorgado tres lenguas anudadas, capaces de hacer crecer raíces profundas que se retorcerán y trenzarán, imitando el dolor de sus tres madres. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. Grande, mi amigo. Ya está, lleva todas las ofrendas al señor de las orillas saladas. Traedme lo que pueda ser bendecido. Y ya te he traído todo. Podáis quebrar este destino mío para dejarme cruzar al otro lado de este falso sueño. Ya te he traído todo, amigo. Vale, me voy a quitar la mano. Bueno, me voy a quitar el pulmón, en verdad, porque no me hace falta para nada. Voy a poner esto y eso, cuando me tenga que tirar por algún lado, me lo pondré. O sea, el pulmón se ve perfectamente cuando tienes que usarlo y cuando no. Pero ya te he dado todo. Mi pana, ya te he dado todo, pero bueno, oye, lo que tú quieras. Y ahora podemos ir a bastantes sitios, la verdad, a pillar cosas y tal, pero es un poco pereza ir y ya está. Así que vamos a seguir un poco por los lienzos durmientes. Hostia, que me caigo. Y dice, consigue las 7 reliquias del juego base, pero ¿hay más reliquias? ¿Juego base? ¿What? Me da a mí que aquí va a haber un boss, que como no voy a querer otro. Vaya, velocidad de movimiento, vida, tal... Bueno, me voy a poner yo que sé, resistencia mágica, por ejemplo. Me voy a quitar esto y me voy a poner, yo qué sé. Aumenta la fuerza de las plegarias. Esto que me rellena las matraces. Boss. Boss time. Como si lo viera venir. Es el niño, es el expósito, ¿verdad? ¡Grande! ¿Cómo te doy? Expósito.
Ay, no. Vale, no sé qué ha pasado. Ay, no, qué careto. Ay, no. Que me mata tú. Tira fuego. Vale. Joder, qué asco. Tío, me está dejando bicueto aquí el niño. La verdad es que no me estoy enfrentando súper bien al expósito este, pero bueno, oye. Hace lo que se puede. De hecho, la magia esta... Me voy a poner la otra. Es esta. No, esta. Que en verdad está todo bien. No ha quitado nada, ¿verdad? Perfecto. No sé cómo esquivarme el fuego. ¿Y eso qué? ¿Qué significa? No entiendo. ¡Hostia! Niño, déjame. Oye. Vamos a ver. Me siento un poco timado. No vale para nada esta magia. Me siento un poco timado, ¿eh? Bueno. Que al fuego, ¿no? Resistencia al fuego, ¿no? Sí. En vez de mágica, dame al fuego y ya está. Oye, no. Oye. Puto niño, ven aquí que te voy a reventar, o sea. Dame mi culpa, anda. Vale, ya le he pillado. ¿Qué es lo que importa? Tú me arranca un putísimo brazo, me deja ahí, ¿sabes? Todo vendido. Vale, ya lo he entendido, creo. Creo que eso es que el niño sale y como que te hace las cosas feas que no quieres que te haga. ¿Otra vez? Sal. Ah, me diste. ¿No puedo escapar o qué pasa? Vale. Porque tiene como dos puntos débiles, no entiendo. Está usando ataques de veneno ahora, no entiendo, no era fuego. Me pillaste, ¿eh? Joder, no me va a dejar atacarle, ¿verdad? Toma, inocencia ciega. Vence a expósito vástago de la abjuración. No era tan duro. Ya está todo en llamas por... ¿Qué? Biblioteca de las palabras negadas. Vale, varias cosas. ¡Oh! Varias cosas. Desde aquí puedo tirarme abajo. Puedo tirarme, sí. Ahora voy a ir así, me da pereza cambiarme. Me voy a quitar la mano, esta pocha. Me voy a poner esto. El mano pochas. No entiendo. What? Joder, es complicado moverse con esta mierda, ¿eh? O sea, está guay. Venga. No llego. Me falta magia. De verdad, tío. Por un poquito de magia que me falta. ¿Me tiro? No, ahora me tiro. Ahora me tiro. Vale, ahora vengo por él. Que aquí va a haber regalitos. Para mí. ¿Ves? Un regalito uno. Gracias, será la máscara.
Hey, máscara repujada de crescente. Artefacto encontrado en manos de un archidiácono muerto en una polvorienta biblioteca. Confesiones de crescente. Los estragos de la edad han hecho mella en la mente de aquel al que una vez respeté como a un padre. Se ha dejado llevar por la superchería y la superstición del pueblo, buscando imposibles con sus nublados ojos entre los altares de la madre. Idolfos traiciona la confianza de su ilustrísima refugiándose en las frías alturas con una hueste de sirvientes, vistiendo su excusa de la introspección para ocultar su pereza y falta de fe. Solo quedo yo, el único capaz de ascender a los salones de mármol con una respuesta adecuada. Los tomos prohibidos de estas interminables estanterías no resistirán el celo de mi búsqueda por mucho más tiempo. Tío, va a pedales la aplicación esta de mierda. De verdad, la voy a quitar y la voy a volver a poner porque me está dando asco. Ahora sí estoy en directo, ¿no? Antes no. De verdad. Ahí está. Vale, y esto es para entrar. Escena, ¿verdad? Ojo, me faltaba un paso, en serio. Ahora despierto de la ceniza de plata que había sido mi cuna. El milagro me llama. Bueno, está cabreado este, podemos decir. Perfecto. Bola grande de cera roja. De mis favoritas. Ok. Ah, aquí pensaba yo que había como una cosa, pero en verdad no había nada. Vale. Necesito magia. Así que voy a guardar. No, ¿qué hago, tío? No sé si es lo que quería hacer, ¿eh? Pero... voy a guardar. Si es que la sala de guardado está también al lado del otro puto niño, en verdad, ¿eh? Si es que, soy tonto. Vale, espérate. Y creo que ya tengo toda la cera, así que las cuadros esos deberían hacer algo. Gracias. Gracias por tanto, ¿eh? No quiero nada de esto. Perfecciona la forma en que Mea Culpa concentra su poder usando sus afiladas espinas en lugar de la hoja y permitiendo a Penitente realizar un ataque devastador mucho más rápido. Ah, esto es lo de Mantén X, pero me da igual. Sangre sacra. Perfecciona la técnica del lanzamiento de sangre bendecida permitiendo alterar la trayectoria del proyectil en su punto más lejano y haciendo que vuelva a su punto de origen. Consume fervor. Dámelo. Me ha costado 7.000. Worth it. Cada penique. Hay que pillar al niño ese. Vamos a guardar un momentito. Estaba esto en llamas, ¿eh? Ah, me pica la espalda. Joder. Vale, ahora se supone que va a volver a mí. Entonces, en principio, debería aumentar las chances de que me cargue a los pesados. En principio. Veremos qué pasa. Lo bueno es que ahora si me caigo, no me mato. Ya tengo los 9.999 que quería. O sea que... A ver si ahora voy a la tienda. Vale, perfecto. Ah, suficiente. Vale, y antes de ir a la tienda, pues vamos a ver qué carajo hay aquí abajo. Uf. Da miedito aún así, ¿eh? Nasal de Charles el Artista. La belleza de su obra inició un fuerte debate en el seno de la iglesia. Se ordenó que ninguna representación podía ser más bella que la vida misma. La colección de Dryden fue requisada y él olvidado. Típico de la iglesia. Aquí hay un cadáver de esos, pero es que no te dicen nada. Es que no me han dicho ninguno nada interesante. Lo cual está un poco feo. O sea, te dicen lore. Sí, es que no es que esté mal, pero...
Pero lo que tienes que hacer es que uno te diga algo tan sumamente interesante y tan sumamente útil que no te quede otra que utilizar. Decir, joder, ¿y si me cuenta algo? ¿Sabes? ¿Se entiende, no? Vale, la tienda está por aquí, ¿verdad? Sí, de hecho la voy a marcar. Yo creo que estaba ahí. Tengo que ir a la tienda. Son muchas cosas. No tengo lágrimas suficientes. Que sí, que este enemigo me va a ayudar a conseguirlas, pero... Este queridísimo enemigo... Me va a dar, ¿verdad? Sabía. Joder, macho. ¡Ay, no! Joder, vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Es que está mi culpa ahí, pero es que mira... ¿Qué haces? Me da igual, tío. Es que... Voy a intentar recuperarla, pero me da una pereza... Cuadros estos no son nada duros. Y menos teniendo en cuenta que en algunos Castlevania los cuadros son un dolor de cabeza, o sea. Joder, pues para haber subido la mea culpa. Vaya. Hostia. Te jodiste. Buena ejecución, ¿eh? Bastante guay. Aquí falla algo, ¿eh? ¿No será que me tengo que equipar las tres, todas las cosas? Me pongo esto, por ejemplo, y me pongo la bola esa. No tengo una mano cercenada, no tengo, pero... Yo que sé, quítame esto y esto, por ejemplo. Me falta esta mano. Sí, se han encendido. Hostia, cuánta vida, loco. Me falta es algo así. No, me lo voy a dejar así que me da perecita. Cambiarme. Me falta como una mano. No, ¿tengo algo que represente esa sangre? Me parece. Tampoco me quedan muchas reliquias de estas, ¿eh? No sé. Como me maten otra vez, me río, ¿eh? Corre. Vale. Pues ahí sigue el misterio. No sé qué hay que hacer. Vamos para la tienda. Digo, ¿qué magia tengo? Pues esta. Hola. He aquí la envidia de los mercaderes. El tesoro más grande que ha pasado por mis manos jamás. Y que se me paren los pulsos si os miento. Dámelo. Llave del inquisidor. Me sale... la llave no la leí. Ya del seglar, una pequeña llave sencilla. Los iniciados visitaban solo a los presos menores, llevándoles comida en las raras ocasiones en las que la vida del reo debía ser preservada. Cogió una gran piedra que había cerca y se golpeó en la pierna con ella hasta que sus huesos se quebraron, pudiendo escapar así de la cadena que lo tenía prisionero. Arrastrándose, se marchó del lugar. No obstante, la arena bajo sus pies, según nos contó, absorbió el rastro de sangre que iba dejando, haciendo que sus captores no lograsen saber por dónde se había ido. Desde entonces, cada noche reza entre lágrimas junto a un montón de arena al lado de su lecho. Llave del escribano. Llave de hierro bien mantenida. Los escribanos presenciaban cada interrogatorio. Encargados de registrar las ineludibles confesiones del torturado. Padre, quitad estas cosas que me sujetan los brazos y las piernas. Padre, me están matando. De nada me sirve decir lo que hice porque quieren oír lo que no hice. Padre, no escuchan la verdad. Quieren una ofensa a voz de mi boca.
Padre, el milagro me salve. Muy típico también. Llave maestra forjada de acero. El calor de la espada portada por el inquisidor mayor anunciaba su llegada incluso a través de los muros más fríos. Luz divina se levantó débilmente de su silla ante la mirada atenta de todos los presentes y dirigiéndose a los inquisidores dijo: «Las apariciones son una verdad otorgada a mis ojos por nuestro Señor. Pues, ¿qué otras razones habría tras esta destreza milagrosa? Mi pecado es la ignorancia del mérito de tan alto don». El inquisidor que estaba sentado en el centro respondió: «¿Qué gusto sería, qué gesto sería más piadoso entonces que hacer uso de tu gracia en beneficio de la iglesia que es santa y docta?». Entonces el inquisidor se levantó de su trono y alzando una lustrosa bandeja de plata llena de ornamentos preciosos dijo: «Que tus venturosos ojos descansen aquí, a partir de ahora, y que una capilla sin ventanas sea su hogar, pues es palabra de nuestra santa iglesia madre». Vamos, que se lo lleva muerto, ¿no? Los tipis siempre igual, ¿no? La iglesia guay y los otros mal. Son todos malísimos, mala gente. Joder, pues no sé por dónde es peor o mejor guardar, no lo sé. La tienda es aquí, aquí no es la tienda. Uf, digo, ¿me da? ¿No me da? Estaba calculado eso, o sea, otra cosa no, pero calculado. Joder, no te agarres tampoco, chico. Vale, vámonos. Hola. No me he quitado lo del parry ampliado desde que me lo han dado, la primera cosa del juego, o sea. No puedo ni respirar. Ay, tengo que ir a ver a mi pana. El de la iglesia, tú. Vamos al vero. Está un poco roto esto, ¿eh? No quisiera yo. Está un poco roto lo de teletransportarse. El milagro ha sido misericordioso con nosotros. Siempre que esta cofradía tenga hermano, aunque solo sea uno, habrá esperanza para los enfermos. Tomad esto como muestra de agradecimiento, penitente en la piedad. Nuevo de cordón de rosario, vámonos. Compungido corazón sea, penitente en la clemencia. Pero no te he traído un ajo. No te he dado el ajo, ¿esto qué es? Aunque pongo que tiene el valor de probarla. Ajo tiznado. ¿Pero para quién es esto? Bueno, sí, vamos a hablar de los huesos. Que el combate de los huesos no lo voy a hacer aún, porque es tontería. Tontería, me van a matar. Tontería. Teniendo azogue, teniendo un matraz biliar, teniendo tal. Bueno, joder, mírale, pobre hombre. Toma, poquitas lágrimas, pero. Vale. Vale. Este gran osario se está completando. La ceniza mana de las urnas más y más. Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad que callan. La mejora de matraces no debe ser muy cara. Igual vale 3.000 o 4.000 o algo así. Lo que no sé es dónde había para mejorar un matraz ahora mismo. Que es que no sea un coñazo ir. Honestly. Por aquí, por ejemplo. No, no, por aquí no. Bueno, por aquí en verdad tengo que bajar y pillar cosas. O sea, que puedo ir ahí e ir para acá. O por aquí. Asciende el quejido. Vale. Sí. Sin más, ¿no? Bueno, puedo ir por el... No hace falta que vaya por el... Priedeu. Bueno, también tengo un cordón para mi amiga. Aquí en la hermandad del lamento mudo, o sea que... A ti. Ahora dejad que mis dedos anuden un nuevo misterio. Menos mal que no me cobras, chica, porque...
Volveré cuando poseáis nudos de rosario. Sin pecado, corazón sea. Menos mal que no me cobra, chica. Vale, no sé, ¿qué pongo? ¿Qué era esto? Este, aflicción, potencia las plegarias, No sé. Me potencio mucho las plegarias, intento pillar muchos dineros, por ejemplo. Este del humo, este era el que te rellenaba el matraz, ¿verdad? Que no te rellena nada, mentira todo. Resistencia a las caídas, resistencia mágica. Utilizando después de realizar una ejecución que no pasa nunca. Cuando el líquido se ha agotado, que bueno, pues igual. Este es el de destruir un objeto. Me tengo que poner la plegaria de dineros, realmente. Y ir con, pues, matar a gente. Joder, es que... Que parezco tonto. O soy tonto. Joder, cuando entré ahí que yo dije, bueno, esto es imposible. Nunca en mi vida. Y debería llevar la mano, porque me va a decir secretos y tal. La llevo la mano, sí. Lo que no llevo es lo de caerme, ¿verdad? Vale, pues así va bien. Me dan una lágrima de enmienda. No voy a ir todavía por arriba porque creo que no está abierto. Y aquí, si no me equivoco, pues ya debería poder hacer algo. Sí, sí que puedo, sí. Perfecto. Dame cosas. Un puto niño de esos. Bueno, oye. Me vale. No me gusta que esto se quede así, ¿eh? Que el mapa se queda como sin hacer. Y no puedo hacer nada por hacerlo. No vuelo ni nada, ni salto más, ni nada. Y me molesta. Pero se va a quedar así. Pues no puedo hacer nada. Vale, asciende el quejido. Vámonos. ¿A dónde me piro? Para acá, por ejemplo, hay dos cosas. Estoy más cerca, yo creo, ¿eh? Sí. Vamos primero para acá. Joder, es que vaya... Es una gozada. O sea, tampoco me parece trampa y ya está, porque... Te ahorras tiempo y no pasa nada por eso. O sea, te ahorras tiempo y ya está. Joder, qué lejos está. ¿Y aquí qué diantres había aquí? Ah, eso. Yo no llego por... una manera, ¿no? No sé. Creo que me puedo tirar ahora. Me debo de poder tirar porque hay una mareda de esa. Si me dejan, me tiro. Pero no creo que me dejen, ¿verdad? Ah, sí, me dejan, sí. Yo he puesto el tesoro de tirarme. Importante. Vale. Varias cosas. Vale, ok. ¿Y esto? ¿Un león? He tenido cáliz de los versos invertidos y del de los versos perversos no lo tenéis. Copa de hierro oxidado de apariencia sencilla, su interior repujado en deslucida plata, presenta hileras de versos en espiral que descienden hasta el fondo. Sus rimas hablan de bestias paganas y frutas prohibidas. Bien, padre, ¿dónde están todos los ídolos y pinturas y figuras que la madre ha requisado y prohibido? Si son inspiradas por la fe en nuestro milagro, no han debido de ser destruidas, ya que sería un grave pecado. No lo sé, hijo mío, pero apostaría mi fe a que esas galerías subterráneas contienen algo más que aire. Tiene pinta que tengo que matar a... Pati. No ocurre nada. Tengo que matar a estos tres enemigos para que me donen su sangre o algo así y entonces dejo el cáliz. 100% es eso.
si me caigo aquí... Timado. Navicular de... Canijo, el asesino. Canijo, aunque torpe, supo aprovechar su aspecto alegre y jovial para embaucar a mercaderes y clérigos con la intención de darles muerte y robarles sus pertenencias. Vale, ahí no puedo, parece ser aún. Tiene pinta de que será volviendo por alguno de esos lados, así que no vamos a ir más por ahí. Seguimos por el otro lado. Joder, no ha estado mal el viaje. Ahora tengo que encontrar a esos tres y matarlos. Que bueno, seguramente los mate sin darme cuenta y volveré por aquí y ya está. Tiene toda la pinta. Pero ahora me va a dar pereza buscar a según qué quién y todo eso, pero bueno. Había un toro, un tío de esos de las piedras a la espalda y tal y tal. Lo de la miasma, tú. Espérate. El pulmón este, tú. Joder. Te lo ponen difícil, ¿eh? Honestly. Y aquí esta no está más ya, yo creo. Sí, se va. Hostia. Ovillo de pelo. Maraña de cabello enredado con la fuerza de tres vínculos rotos. Un fuerte nudo permite utilizarlo como cuenta de rosario, transmitiendo parte de su inexorable fuerza a quien lo lleve. 4. Número 4. Todos los que habían acudido al santo enlace se arrodillaron ante aquel fruto del milagro, convirtiéndose en objeto de adoración a partir de ese momento. Construimos un altar digno de santidad y lo colocamos ahí. Poco tiempo después, durante la noche, los sacerdotes que dormíamos dentro de la iglesia oímos un fuerte gemido, un lamento hecho de tres voces y una sola. Cuando acudimos, el huevo había desaparecido. Desde entonces lo busco, visitando todos los lugares a los que me sea posible visitar y hablo con las personas que me sea posible hablar. La tinta esta le dan por culo. Más fuerza. Hostia. ¿Ves? Eso ya es algo... Eso ya es una buena cuenta. Más fuerza, más velocidad. Aunque aún me quedan, pues, algún que otro nudo. O sea que, bueno, bien. Vale, es simplemente para acá y luego para allá. Ah, mierda, se ha ido. Me he hecho lágrimas. No estoy usando la magia, se me olvida todo el rato. Por aquí. Restaurar salud y matraces a cambio de mi... No. Pero no tenía yo un matraz. Ah, no lo he comprado. Pensaba que lo había... Pensaba que... Ay, ay. Long Song. Long Song. Long Song. Long Sing. B. Bienvenido, Jairres. Qué fallo más tonto. Si no lo he comprado el matraz. Joder, pues me va a costar una pasta, tú. Twitch avisa con tiempo, ¿eh? Ya ves. Bueno, son las 12:30. Joder, he empezado a las menos cuarto. Bueno, podría ser peor, ¿eh? O no. O igual podría ser mejor y ya está. Pero bueno, buenas noches, caballero. Bienvenido. Mañana voy a la policía a entregarme. Porque no tienen... Esto es un delito. Esto que está ocurriendo aquí en este directo ahora mismo no tiene sentido. No rebotes, anda, no rebotes.
La de Johan está telegrafiada completamente. Ah, aquí ya vine y se me olvidó quitar la marca. Claro, porque soy súper inteligente. Joder. Vale, vámonos, venga, vámonos. Lo que no entiendo es lo de los tíos que rezan contigo. Que dice, no pasa nada, no puedes hacer nada o algo así. Y es como, vale, ¿y cuándo puedo hacer algo? ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Destruirlos a todos o algo así? Antes de poder empezar a hacer estragos. Joder, no era por ahí. ¿Quién está llorando? Me cago en... No dan nada de experiencia estos, de verdad. Experiencia. Es lágrimas o lo que sea. Experiencia. No sé. Yo solo sé que voy a matar a este y ya veremos qué pasa. ¡Hala! Te jodiste, güey. No cura nada. Pero, vale, ok. ¿No puedo poner un marcador o qué? No, no me deja. Necesito algo para entrar ahí. No creo que tengan nada en el inventario que diga que puedes entrar en círculos rojos. Honestamente. Vale, vámonos, venga. ¿A dónde? No sé. Al Vero, por ejemplo. Me da pereza viajar en los teletransportadores esos ahora, pero no me dicen el mapa. Han fallado, ¿eh? ¿Valía 12.000 el último azogue o algo así? Joder, está caro, macho. Vale. Ahí me da un poco de pereza ir ahora mismo, o sea que no vamos a ir. Y no quiero seguir subiendo, porque me van a hacer pupa. Me van a hacer algunos damajes. Entonces vamos a Ecos de Sal. ¿Por dónde voy a Ecos de Sal? Por aquí, ¿verdad? Que de hecho se llama así el directo y no hemos ido. O sea que... O sea que vamos para allá. Vale, aquí arriba hay que hacer un saltito de esos guays que aprendimos gracias al señor Skyres, porque si no, no sé, me hubiera tirado 8 años pensando cómo se hacía. Que es tan fácil como hacer así, pum, pum, y ya está. Fuego compactado en esmalte. Hostia, lustrosa medalla que encierra un fuego salvaje del más puro de los blancos. Alhajas como estas solían colgarse del palo mayor para capturar las brillantes luces que aparecen en alta mar. Facilita la conexión con el milagro, acelerando el uso de las plegarias. No me vale para esto. En lo alto del mástil surgió un fuego lívido, una lengua de fuego a veces blanca, a veces azul, que bailaba salvaje y que parecía no mermar lo más mínimo en la terrible tormenta que caía sobre nosotros. Era el roce del dedo del padre que señalaba desde lo alto a nuestra embarcación. La furiosa luz se abrió camino en la noche y nos guió a través de la tormenta. Me ha encantado. Vamos, que hay marineros aquí, ¿no? Ar. Marineros de agua dulce. O el programa de Ana Rosa. Cali de los versos invertidos se ha llenado parcialmente. Let's go. ¿Y el de los versos perversos? ¿Cuándo? Vale, me voy a quitar las lenguas. No, el pulmón. Y me voy a poner la campana esta asquerosa. No vale para nada, pero... Yo qué sé. Uy. ¿Y esto? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Ahora me voy a rayar con cada puta lámpara que vea. Voy a decir, uy, ¿y esta formación de lámparas? ¿Por qué está así? ¡Oh!
Qué susto me ha dado, tú. ¿Y esta formación de lámparas será para que suba o algo? Hay pinchos, ¿verdad? Es que no lo quiero ni saber, o sea... Ah, no, no hay pinchos, bueno. Solo hay puto asco de fuego. Que más o menos... O sea, viene siendo un poco lo mismo, ¿no? ¿Quieres morir? Vale. Vale, vale, vamos por aquí. ¿Cómo no tengo matraces para darte, eh? Qué manera de no tener matraces para darte, porque no me lo he comprado. Pues sí, tonto, pensaba que me lo había comprado. Hostia, que me hace un Hadouken, tú. No sé, no es tan difícil esta zona, ¿no? Coño. Venga, hombre. Que no me engañas, que no engañéis a nadie. De verdad. ¡Pum! Escama de alabastro bruñido, fragmento de una verdadera escama, dura como la piedra. Su blanco es tan puro que brilla intensamente bajo la más tenue de las luces, especialmente al acercarse un peligro a su portador. Su destello lunar permite a Penitente bloquear ataques que vengan de su espalda. ¿Qué me estás contando? Señor Capitán, llevamos lo que creemos que son 5 días dentro de la niebla negra. Aquí nada se mueve, nada vive, nada respira, todo es eco y sombra. Ni siquiera el bote suena, ni siquiera se mece sobre estas aguas de óleos negros. Tampoco hay rastro alguno de la sierpe. Tengo sed. Sentimos que nos hundimos poco a poco, pues el reflejo de nuestros rostros cansados y hambrientos sobre la superficie del mar parecen a cada rato más cercanos. Esta será sin duda nuestra tumba. No hay rumbo de vuelta posible. Rezamos para que este mensaje embotellado llegue a sus manos. Ha sido un honor servir bajo sus órdenes. Que la mar se apiade de nosotros. Hostia. Pues me voy a quitar eso y... Por primera vez en todo el puto juego me voy a quitar el cráneo ese que te da defensa. Y me voy a poner eso que... Joder. Que igual... O igual esto útil o igual es una mierda. Puede ser cualquier cosa. Anda amigo, si era por... Era aquí, vaya. Hijos de sal, qué bonito, ¿eh? O sea, que si yo me pongo de espaldas, ¿me niega el ataque o qué pasa? No sé. I don't know, man. Y este nivel debe ser de que lo añadieron después, ¿no? O algo así, porque no me... Me cago en tu padre. No me cuadra mucho, no sé. No sé, es un poco raro. Luto y estrago. Vale. Ahí están mis amigos. Ahí que dije, bueno, yo me voy, no quiero saber nada. Pues es hora de volver, ¿verdad? Ahí está. Digo, está sonando como la campana, como mucho. Oye. Ah, no, no eras el enemigo que querías. Pues pensaba que era este. Bueno, no sé. Ya encontraré a los enemigos que me faltan. Joder, esto es largo, tú.
muérete ya. Que no quiero entrar en el luto y estrago. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo ya? A un poema, una copla de esas. Me sorprendió la vida que tienen los cabrones. Bueno, son de piedra, pero... pero ya me entendéis. Vale, ¿funciona lo de las campanitas? Funciona. El reposo de la hermana. ¡Hostia con la hermana, tú! ¡Oh, es la hermana! ¡Esa hermana! Oye, no. No, 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 no. Penitente, estáis ante el sepulcro bajo el cual descansa el nombre mío de Perpetua, junto a un cuerpo vencido hace ya mucho tiempo. Aunque las heridas de nuestro enfrentamiento ya nos presentaron, la osadía de vuestra fe nos vuelve a otorgar la oportunidad de este nuevo encuentro. Un encuentro a espaldas de un milagro que todo lo acaba sabiendo. Penitente, habéis vencido a mi hermano y ahora se encuentra en un lugar lejano al que ya no llega mi voz. No le puedo pedir que os ayude a destramar estas tinieblas que no paran de tejerse ante nosotros, pues protegen una verdad que ya no puede ser revelada. El milagro como vos perpetúa su anonimato. Dejadme ahora velar a mi hermano, aunque nos separen mares, cielos y rojos horizontes. Marchaos, penitente. ¿Cómo que marchaos? A ver, tampoco es que no te quiera calentar la boca, ¿sabes? Nah, y vete. No he venido a irme. Chica, oye. O sea, guay lore exposition, pero no me das nada. ¿Y si no me marcho, qué? Perpetua. No tengo algo que yo que sé que diga, oh, eso es de mi hermano o alguna tontería. Te hago la magia, ¿eh? Te hago la magia. No la quiere para. No sé, me parece muy raro que esté aquí y ya está. La verdad que me parece muy raro. Pero bueno. Por aquí, porque no podía seguir por algo por aquí, ¿eh? Y no me acuerdo por qué. Así que ya veremos. Venga, vamos al luto y estrago porque... porque si no... pero qué raro. Hala, déjame en paz, ¿sabes? Que no me escucha mi hermano. Tu puto hermano. Que no me puede ayudar. Joder, pues no me quería ayudar mucho. La última vez que nos vimos, o sea que... no sé, ¿qué te quejas? Hostia. ¡Hostia! Joder, pues dar unas buenas hostias aquí, ¿eh? Me cago en la leche, tú. Aquí como que aguanta mucho, ¿no? Esta gente. Se me parecen que son demasiado fuertes. Vale, por aquí es por donde no he ido antes. Hay barro. Sí, hay barro, sí. La uña me va a venir bien, la puta uña, ¿eh? Quítame esto, por ejemplo. No llego. Me ha venido bien la uña como 2 nanosegundos. Nada, es para pasar y ya está, ¿no? Bueno, no sé. Curioso. ¡Oh!
Hostia. Dámelo. Mirabrás del regreso a puerto. Mirabrás, festivo cante con el que se recibía a los marineros que, habiéndoseles dado por muertos, ahogados en las frías aguas, arriban aún así a tierra firme. Invocarla te transporta al último priedeu en el que rezaste. ¿Qué hablas? Señora del destello azul, llevaos de sombras mi rincón. Llevaos el negro de mi espejo, en el que muere la luz. Señora que nos dais calor, con vuestro candil de sol, llevaos el frío, llevaos el hielo de este mar de dolor. Y si hago así... Me cago en 10. Hasta guapo. Honestly. Vale, pero me falta algo en ese mapa. 100%. Qué raro, he venido aquí un poco parada. Es que no llego, o sea, ahí hay algo, pero... Me da a mí que no puedo llegar ahora mismo, o yo que sé qué. Pues nada, de momento tendré que a lo mejor venir por el otro lado, por ejemplo. Hostia, vaya magia, tú. Está muy bien esa magia. Que luego igual, yo qué sé, no la usas tanto o la usas por pereza y ya está. Pues han estado bien los ecos de sal, pero no sé. Tampoco me han resuelto la vida. Guarda. Guarda, niño, guarda. Espérate que por aquí hay más, tú. Una tontería, es que esto no vale para nada. Una cosa esta que ya ni vale ni para nada. Vale, pues es un poco resuelto. Bueno, un poco. Como, sí. Todo esto es lo de la luto ese. Vale, guay. Creo que voy a ir por aquí a ver si se cuece algo. Un poco exploración, ¿no? Y un poco random. Un poco tengo miedo de continuar y que me partan por la mitad. Un poco de miedo, actually. No, de hecho es... Sí, no, es por aquí, sí. Tengo 9.000. Ay, si no, todavía no he ido al otro del oro, tío. Es que soy tonto, de verdad. Bueno, ahora voy. Si no, tiro el rezo y ya está. Ahora que tengo el rezo ese, joder, se le va a notar. Te recupera la magia. Vas, rezas, te vas para allá. Si es que va solo. Va solo. ¿Tengo el pulmón puesto? No. Tengo la uña de esta pocha. Ah, mira, pues me tengo que poner la uña pocha. Entonces me voy a quitar esto de la sangre. Me pongo la uña y ahora puedo hacer así. Y ya puedo seguir por aquí. Nice, nice, nice. Ya decía yo. Y ahora puedo hacer así y seguimos por aquí. Maravilloso. Y hay un niño aquí. Let's go. Me ponen la mano. Me quitan las lenguas. Me ponen la mano porque yo qué sé. Porque estoy neurótico perdido. Uf, es que qué gusto da cuando empiezas a conectar el mapa y tal, y dices, por aquí, por acá, por no sé qué. Y ya se empieza a conectar todo y... Ojo, cuidado. Aquí no hay nada, qué raro. Vale, y ahora puedo ir directamente a ver a mi pana, que me pide algo. Me pide que mate enemigos, pero se me ha olvidado. No sé, puedo... Vamos a verlos, por ejemplo. Joder, no se anda con mierdas la madera esa, ¿eh? Vale, es uno de estos grandes. Un león de esos. Vale, de esos hay en la prisión, creo. No ocurre nada. Bueno, vale, ok. Ya me ha quedado claro, ¿eh? Estos hay abajo en los cuadros y estos hay en la prisión. Pues vamos a ir a la prisión.
quiero ni nada por algo. Espérate, hay muertos. ¿Servirán? Todos pasan. La mitad no vuelve. Se ha servido mucho, como siempre. Wow. Ioides de Senex, el pordiosero. Senex pasó toda una vida huyendo del dolor, provocando más y más sufrimiento a su atormentada alma. Solo cuando aceptó el dolor como parte de su vida encontró sentido en ella. Y aquí abajo estamos un poco donete, o sea que voy a tirar, no me voy a ni dar la vuelta, voy a tirar la magia y si te he visto no me acuerdo. Hay un montón de magias, ¿eh? No sé por qué tantas. Y esta está muy guapa. Me la voy a quitar, pues le voy a dar sin querer. Y nos vamos a las celdas que están aquí. Sí, no, sí, están aquí, sí. Para, chico. Aquí. Llevo la mano. Sí, llevo la uña pocha. Bueno, me la voy a quitar. Y esto también. Vale, a ver si encuentro un tonto de esos. ¿Has usado la llave del Inquisidor? Mi favorita. No, la verdad es que ha estado bien venir aquí, ¿eh? Otra cosa no, pero... Uf. No me arrepiento nada de haber venido, ¿eh? No. Déjame en paz. Mapa no disponible, no quería hacer eso. Quería la magia de toda la vida de Dios, esta. ¿Por qué no había nada? Y por aquí tampoco hay nada, es que soy tonto. Por aquí no tengo que venir para nada, si no hay celdas. Vale. Espérate. Mata dos. ¿Has usado la llave del Inquisidor? Vale. Pues el caso es que la he usado. Falange de Cez, el prisionero. Tiene sentido. Cez Corsica fue sentenciado a cadena perpetua en régimen de aislamiento absoluto. Murmuraba constantemente algo sobre unas voces en su cabeza. ¿Fue una de ellas la que le empujó al suicidio? Sí. ¿Por qué no? Vale, seguimos explorando un poquito. Aquí está. El cáliz de los versos perversos se ha llenado un poquitico. Let's go. Buen cáliz, la verdad. ¿No te has muerto? Joder. Por aquí ni nada, o sea que... A ver si he metido en la única sala que no tiene nada, macho. Pues... Tiene pinta que sí. Esta era la sala sin nada, muy bien. ¡Oh, maya! Lo ha matado. Hostia. Tengo que hacer la tecla hacia arriba más veces. Uf, la verdad es que, bueno, explorando y tal. O sea, está bien, me dan cosas, pero como que no siento que avance muchísimo. Pero bueno, oye. Hacemos lo que podemos. Me están dando lágrimas que necesito.
y tan mal. Y ahora me cargo a los enemigos de un golpazo, o sea que... Lo bueno es que no necesitas... O sea, dentro de las celdas estas no hay otra celda. Lo cual me molestaría bastante. Ya ve, el inquisidor totalmente utilizada. Para mí, dámelo todo, que será matraz de biliar vacío. Let's go. En verdad te has comprado una llave para pillarte un matraz. Qué bueno, oye. Pues ni tan mal, ¿no? Creo que tengo que subir una más. Porque eso no está abierto. ¿Y cómo abro eso? Esa es la cuestión. ¿Cómo abro eso? Pues no lo sé, pero de momento nuestro trabajo aquí ha terminado, ¿eh? De momento se va a quedar ahí. Ya veremos. Uf, ya veremos. Vamos a directamente al sitio este porque, bueno, me puedo mejorar los matraces y tal, pero me da pereza, o sea que... Vamos para acá, a que me revienten un poco. Y ya veremos qué pasa. Ah, le podía haber hecho la esa, pero bueno. Ah, ya sí están fuertes, ¿eh? Bueno, me voy a callar porque... Porque va a pegar unos golpetazos y no quiero golpetazos. Vale, llevo la mano, las lenguas, vamos bien así. Uf, pesadito mi rey, ¿eh? ¿Quién es el listo que está haciendo esto? Que se presente. No eres tú. De verdad me ha parado un ataque por la espalda, ¿eh? Joder, quita mucha vida, tú. Dámelo, dámelo. Luz de la farolera. Un amuleto de hierro forjado en forma de farol y oxidado por la humedad y el salitre. Los marineros lo llevaban para que la farolera pudiera encontrarlos en caso de caer por la borda. Los febriles rezos de su último dueño aún lo impregnan, aumentando todas las defensas cuando los matraces están vacíos. De poco sirvió al pobre rufián, pues toda defensa es inútil ante las aguas bravías y la farolera no atiende a superstición alguna. Después de aquella tormenta solo sobrevivimos una docena. En la noche de las aguas eran negras y heladas y permanecían inquietas. Intentábamos nadar para mantener el calor de nuestros cuerpos y, con suerte, encontrar algún madero al que agarrarnos y descansar. Tratábamos de buscarnos unos a otros, mas nuestros gritos se perdían en extraños ecos, haciendo imposible determinar la procedencia de cada uno. Cuando los gritos se terminaron por apagar, nos percatamos de que aquella negrura gélida sería nuestra tumba.
En aquel momento, en medio de la niebla de sombras, apareció una luz blanca, una luz que se dirigía hacia nosotros. Una joven que cargaba con un farol sobre un bote nos fue sacando uno a uno de nuestro líquido sepulcro. Cuando nos dejó en tierra, se volvió a marchar sin decir una palabra. Nunca supimos su nombre, pero estamos seguros de que nunca lo olvidaremos. Y me parta un rayo si todo lo que digo no es cierto. Ok. Teniendo en cuenta que me han quitado ya 3 matraces, yo voy a guardar. Y no me importa, lo más mínimo. Vale, vámonos. La magia esa, ¿por qué? Hostia, tú. ¿Por qué quita tanto? Pregunto. ¿Por qué quita como 57 barras? No me está gustando mucho el sitio este, ¿eh? Está pareciendo un poco pesado. Pero bueno. Por aquí ya he ido antes, ¿no? Sí. Por aquí el barco se va. Chico, qué mentiroso eres. No quería hacer eso. Me he curado un poco sin querer, pero bueno. Ah, que hay tierrita esta. Ya está. Sin más, ¿no? No, sin más, pero joder, cómo meten tú. Hostia, espérate, no. Igual tengo que pasar un poco de los enemigos. Los que no me corten el paso. Como la señorita esta. Me tiene un poco harto. Uf, vaya. Eso se rompe 100%. Me ponen la uña del barro porque verás tú. Joder, mi putísimo pana. Juraría que alguien estaba haciendo esta magia, pero ya veo que es para joder y ya está. Vale, me han matado. Vamos a hacer una retirada táctica, porque este sitio es más duro de lo que pensaba. ¿Dónde hacen matraces fácil? Aquí, ¿verdad? Retirada táctica, ¿vale? Retirada táctica. No te caigas. Que no llevo el pulmón. Vale. Nada, enseguida volvemos, ¿eh? Aparécete, señora.
Vale. Entonces, vamos a ir ahí y le vamos a explicar un par de cosas. Rellenar. Ah, no era tan caro, ¿eh? Pero vale 12.000 el otro, el de la Zoe. Pero seguramente sea full vida. Vamos a echar una visita, yo creo, ¿eh? Solo por si acaso. Pero creo que son 12.000. No tengo por qué hacer esto. Tengo la magia, ¿eh? Realmente. Pero está al lado, o sea. Ya que es el vago. A ver, amigo de la Zoe, ¿dónde estabas tú? Vale, está Albero. Como no me llegue, me enfado, ¿eh? Me enfado. Creo que le puedo dar huesos al otro de todas maneras, o sea que... No sé por qué son tan duros los ecos esos feos de sal número 2. Pero bueno. Toma, lágrimas de enmienda. Los huesos os agradecen vuestro favor, penitente en la virtud. Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad que callan. No te dan muchas lágrimas estos, ¿eh? Se podrían estirar un poquito más. Espérate, ¿para dónde? Es para otro lado. Sí. Es para otro lado, sí. No, ¿sabes? Tampoco te dan mucho, pero bueno. Suficiente. Creo que esta es la última ya. Me parece a mí. 12.000. Mejorar matraces. Con esta plata, yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada. El poder aumentado. Bien. ¡Ah! ¿Qué hay más? 21.000. Yo pensaba que ya te... Daos prisa. Traedme la plata líquida antes de que sea demasiado tarde. Yo pensaba que estábamos ya, ¿eh? Joder, pues tampoco te creas tú que... Bueno, vale. Ok. Vaya magia, guapa. También te digo. No, pero vamos a explicar un par de cosas a esa gente de abajo, ¿eh? No sé, dame, por ejemplo, esta. Lo que voy a hacer es correr. Paso a los enemigos. Es que me pegan muy fuerte y no merece la pena. Si quiero dinero, ya pillaré dinero. Bueno, era para intentar escaparme de él, pero no ha sido muy fructífero. Bueno, ya me he dado, pues... Bueno, ya me he dado suficiente, ¿eh? Joder, qué fallo más tonto. Vale, ahora sí. No quería hacer eso. No. Vale. ¿Qué llevo? El pulmón este no lo quiero. Las lenguas sí las quiero. Y la uña del barro de momento me da un poco igual. ¿Cuánta vida me quitan? Pregunto. Me la tengo que poner la uña, ¿verdad? Sí. Mola mucho el nivel, pero... Te caíste.
Joder. Gracias. Gracias, ¿eh? Te moriste. Gracias. Ok. No puedo pasar. No puedo pasar. Ah, uf, ¿qué he hecho? ¿Habrá algo abajo? Algo me dice que no, pero... Algo me dice que solo va a haber tormento, sufrimiento y cosas así, pero... Hay que saberlo. Nada, ¿verdad? Es simplemente para ver el mapa y tener el mapa. Ok. Y que me peguen. Los enemigos. Me digan, toma, putiazo. Pues ya estaría. Es grande, ¿eh? No, no, la verdad es que otra cosa no, pero grande. No quería hacer eso. Hermano, vete un poco a la mierda, ¿sabes? Se cae, instantáneamente me tira una cosa esa, me da. Bueno. Explora hasta. Y me mato, tío. Es que qué asco de sitio. Qué asco de sitio. Vale, espérate, me voy a poner mazo de resistencia mágica de esa porque qué pereza. Aquí. Esto de momento nada. Esto nada. Fervor, toxinas, restaura salud. Dámelo, anda, porque si no... Esto es lo del rayo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces quítame lo del fervor, me da igual, como lo del rayo. La defensa normal no me la voy a quitar, y el ataque tampoco, y la vida tampoco. Pues así vamos, yo creo. ¿Y qué magia llevo? ¿Alguna que no sea una inutilidad? Gracias. Vale, a correr. O sea, a correr y ya está. O sea, porque no merece la pena nada. Si me dais, pues me dais. Que me da igual. Ah, me diste. Bueno, me dieron otra vez. Qué pena. Es que de verdad, es que de verdad, ¿eh? Bueno, mira, mucho mejor que antes. Ya, gracias. Se lo sabía, digo, este va por mí. Está más claro. ¿Cuánta vida? Estoy súper tilteado con este nivel, ¿eh? ¿Me vas a tirar una bola o...? Piedra. Muchísimas gracias, por este turlock tan bueno. Estoy enfadado ya, Estoy enfadadísimo, o sea. Lo que no es normal es que un enemigo, juegón, bienvenido a Gundo, un enemigo random del mapa, ¿dónde es eso? Pues chico, fácil, fácilmente, no recuerdo. Luto y estrago, ¿cómo no acordarse? ¿Cómo no? Pero lo que no es normal es que ese random, que lleva una putísima mierda en la mano,
te quite 200 de vida y le vayas a dar tú y le quites 2. No tiene sentido. Pero bueno, oye. Cada uno, pues... con lo que tiene, ¿no? Venga, que sí. Que soy muy bueno jugando al Blasphemous. Venga, adiós. Me cago en la leche. Y esta señora también tiene 800 puntos de vida. Y yo no lo puedo entender. Y mira lo que quita. Es que mira lo que quitan. Es que te bajan media barra de vida. De un putiazo. Es que no lo entiendo. Ya le parry tú a un ataque mágico. Pues yo no sé cómo se hace un parry a un ataque mágico. Creo que se puede, no se puede, no sé. A ver, dame mi mierda de alma y me voy. Ala, adiós. Venga, eres buenísimo, tío. Adiós. No quiero saber nada. Joder, me tiene que dar el más tonto que hay en todo Blasfemias. Muy cool. ¿Cuánto llevas? Joder, pues, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Poco, poco. Está casi, ¿eh? Poco juego, la verdad. Pues llevo... ¿cuántas horas? A lo mejor 12 horas o algo así. Falso. Vale, y arriba no puedo llegar, o sí puedo llegar, pero no se va a mismo llegar, sí que se esperan. ¡Qué hay rayitos de eso! ¡Qué pesados, coño! Venga, venga, alguno más, venga. Este sitio me está dando urticaria. ¡Qué asco de sitio! No entiendo nada. ¿Por qué es tan duro? No entiendo nada. Venga, la otra. Venga. Venga, los otros. Venga. ¿Alguno más me quiere pegar? ¡Qué pesadilla de sitio! No entiendo por qué es tan difícil. Un priedeo, menos mal. Guarda, guarda, anda, guarda porque... bueno. Bueno. Se va a montar Antonio. Ahí. Ahora vengo. Tengo unos asuntos pendientes con los coleguitas. Está, joder, está siendo muy guapo este juego. No me lo había pasado aún. Y me parecía muy difícil. Y es muy difícil. Tampoco no engañamos a nadie aquí, ¿eh? O sea, es muy difícil. No hay de otra. Difícil como el solo. ¿Te has pasado ya el final? No, no. Al final no voy a ir hasta que no tenga todo, porque si no, no me sale el final verdadero. Pues estoy danzando por el mapa. O sea, al final, true, 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 fin, final, o sea. Que en la 4.0 metieron otro final más. Sí, estilo de combate, pues bastante bueno, como puedes ver. No sé qué me da más pereza, ¿ir por aquí o ir por ahí? Joder, me he dado con las llamitas, ¿en serio? Claro. Estamos en la última versión absoluta, en Wounds of Eventide. Wounds. ¡No! Vale. Tío, ¡ay, que me das! ¡Uf, atajo! ¡Uf, no vuelvo nunca más por aquí, eh! ¡Qué asco de sitio! Espérate, un muerto.
¿Qué quieres tú? Debemos volver. He visto la sombra, he visto el oro bajo el agua negra. Debemos volver. El mar tiembla cuando ya está cerca. Pues vale. Pues vale. Pues ok. Combate. Es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Oh, ¿qué es esto? ¡Ay, mi madre! Sierpes. No, otra cosa no, pero sierpes. Me cago en mi ca... ¿Pero cuánto me has quitado, sierpes? No, 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 no. Ah, se enfadó. Bueno, no corro tanto, sierpes. No te montes, que tanto no corro. Vale, bueno, no es el momento. ¿Tú querías algo? ¡Ay, que me lleva! ¡Qué maja! No va el modo Ignite ahora, ¿no? Creo que no va. Me ha estafado. Espera, joder. Ay, no llores. Espérate. Vale. No te han estafado, hombre. Quiero más puntos. No sé si te puedo dar esos puntos. Creo que sí. No lo sé. ¿Qué te parece? No. Otra señora de estas no, ¿eh? Simplemente cine, ya ves. Vale, a ver. No puedo matar a sierpes, yo creo, porque no hace falta. O sea, hace falta, pero creo que me puedo fortalecer un poco más antes de ir a matar a esa cosa. Así que vamos a seguir un poco por lo que sería el juego normal. Joder, tengo más culpa que yo que sé, también te digo. De todas maneras, quiero ver esta zona antes de irme de aquí. Que me está dando asco, pero... Habrá que darle. O sea, los combates de boss normales no eran tan complicados, pero los combates estos más secretos, joder. ¿Qué hostias meten? Que sí, que sí, que me dejáis en paz. ¿Qué hostias meten, chaval? Uy. Cabrón, es que tú me dirás. Yo hay algo que me estoy perdiendo. No pueden quitar tanta vida. No pueden quitar tantísima vida. Y aquí ni nada. Está el gilipollas este y ya está. No puede ser. Déjame en paz, déjame en paz. Ya está, solo eso. No entiendo. Bueno, aquí está mi culpa, de hecho. La puedo pillar. Bueno, si me dejan, ¿eh? Me han dado. Bueno. Está guapa la magia, ¿eh? Vamos a volver un poco al modo normal, que si no me lío. O sea, yo veo igual, pero me lío. Uf, vale, uf, vale. Vamos a por mi culpa y nos vamos a otro lado, porque vaya vergüenza. Vaya espectáculo tan deplorable. Ya he explorado lo que tenía que explorar por aquí. O sea, lo suficiente. ¿Ves? Es que este puto muerto que hay en el suelo no me ha contado nada que no supiera. Es que de verdad. Qué asco. Vale, vámonos. En verdad debo pillar cosas por algunos sitios. Así que creo que voy a pillar alguna cosa por algún sitio.
Así facilita. Hay varias cosas, de hecho. En el patio de los caminares sordos hay muchas cositas para pillar. Dos cositas. Y en los altos de la archicatedral ahí había algo, pero no sé qué es. Joder, qué rápido tú. Qué rápido ha cargado, macho. Qué bien. Uy. Vale, ahí hay una cosa. Que no sé qué será. ¿Por qué hay una cosa ahí? ¡Hostia! Sí que ha saltado, joder. Me cago en... Ah, amigo, ¿ves? Ya decía yo. Que será el maxilar de Juan Antonio. No, es el símbolo espinado. Ojo, ¿eh? Espinas trenzadas con infinita paciencia por manos encalladas, formando un símbolo de protección. Solo una férrea convicción podría impulsar la creación de algo así. Y estos sentimientos impregnan su erizada superficie. Protege a su portador del daño por contacto. Actualmente, gran ítem. Let's go. Pensaba que iba a hacer yo daño por contacto o algo así, pero mejor aún, o sea... Está bastante roto, ¿qué quieres que te diga? Supongo que no, que los ataques los registra como ataque, ¿verdad? Supongamos. Ah, vale. Las espinitas. Vale, esto sí es la falange de Alberto. Piramidal de Luca, el sastre. Soñó durante toda su vida con confeccionar bellos ropajes para la nobleza. Pero ya cercano el día de su muerte, lo único que había tenido la oportunidad de tejer fueron sanbenitos. Pobre hombre. Vale, vamos a cualquier sitio que haya algo que no tenga. Por ejemplo... Bueno, es que eso es un poco random. Vamos para acá. Vamos donde se marchitan los olivos. Buen sitio, la verdad, para estar. No te digo yo que no. ¿Tú quieres algo? Entregar dedal de oro lleno de aceite ardiente. Dáselo. Dáselo todo. Siento el óleo hirviente entrar en mis venas, mezclándose con la helada savia. Ya no puedo oír al resto. Solo el crujido de mis huesos. De mi piel. Sin respuesta. Tú lo que eres es un sinvergüenza. ¿Te da el dedal para qué? Cabrón. Espérate. Vamos a hacer la mítica de salir y entrar. Oliva congelada. Fruto del verano atrapado en un perpetuo invierno. Nacida de un olivo convertido en prisión, sus aceites escarchados protegen a su portador cuando sus fuerzas están a punto de agotarse. Gémino, mientras recorría con los demás condenados la ruta de los olivos helados, hacia donde las terribles estatuas huecas de metal, donde morirían abandonados, les aguardaban, pisó con su pie descalzo una de las olivas caídas, que no se había hundido aún en la nieve. Sin llamar la atención, la recogió y la apretó con fuerzas entre sus manos, sabiendo que sería lo último que atesoraría. No me vuelve loco, ¿eh? No me vuelve loco. Sin más. Está ahí, ya está, ¿sabes? Está. Carajo, ya había un niño ahí. Hostia, hay un cacho de mapa, tú. No me voy a cambiar la magia, que casi hago la magia que no toca. Ah, y me tengo que tirar.
Espérate. ¿Me tengo que tirar? No, me puedo tirar, pero no debo tirarme aún porque está viniendo la maleza. Casi me tiro. Corazón del incienso cerúleo. Núcleo de la espada que brilla envuelto en una clara neblina azul que sale de pequeños orificios. Sus aromas se entremezclan con el olor de la sangre derramada, aumentando el fervor generado. Lamentablemente, la niebla afecta a la pureza, debilitando los ataques basados en sangre. No vale para nada. Obras y gracias del milagro doloroso, versículo tercero. Todos los que una vez fueron tragados por la ceniza salieron de ella en grandes hordas. Las hordas del milagro. Los castigados con solo fe en sus mentes y solo rabia en sus entrañas, dispuestos a castigar a todos los que habían escapado de tan santo destino, de la voluntad del milagro mismo. Y ya estaría, ¿no? Me puedo tirar. Para nada, pero me puedo tirar. Vale, sí, me voy a tirar y vamos a pillar a esto que hay por aquí. ¡Uy! Cosas, pero tampoco son tan útiles. ¿Yo qué quieres que te diga? Aquí tú ya no vendes nada, ¿verdad? No. Tiene sentido. Y aquí es que me puedo tirar, pero ¿para qué? ¿Para qué me tiraría yo por aquí? Te moriste. No ocurre nada. Guay. ¡No! Fuck. Me he tirado mal, ¿verdad? No era así como tenía que tirarme. Sube. Vale, a ver, espérate. Lo que tengo que hacer es subir este y darme la vuelta y pasar. Vale, ok. Hostia. Espérate, no va a ser tan fácil, ¿eh? Y este tío, honestamente, sigo sin saber cómo pillarle. O sea, que se va a quedar ahí, de momento. Vale, vamos a dar la vuelta. Aquí no había nada especial ahora mismo, no parece. Lo que me alegra, joder, menos mal. En verdad podía haber tirado la magia y return tu base, pero bueno. Da igual, da lo mismo. Uf, pero esto tienes que hacerlo muy bien. O igual, ¿no? Joder. 36 de 38, let's go. Vale, aquí hay otro. Sí, vamos para allá. Perecita, pero vamos para allá. Necesito la magia de mi hermana. Pues me quedan dos chavalitos, pero bueno, te da una magia. Tampoco te creas tú que me resuelve mucho, pero vamos. Joder, qué diferencia como... Como vine el otro día, que en verdad fue la semana pasada, como vengo ahora, que parto con la pana, o sea. ¡Ja! Pringao. Que venía como con... ¡Ah! Me van a matar. Vienen a por mí, los malos. ¡Ah! ¡Qué daño me van a hacer! Y ahí también hay algo que me faltaba, las lengüitas. Honestamente.
Estoy quedando sin magia y no voy a poder hacer mi super vuelta a casa, pero... Las lengüitas y 20.000 cosas me faltaban, también te digo. Pilla. Restos óseos de Tentudia. Ah, esos palos coleguitas, ¿verdad? Huesos de la ejecutada novicia Tentudia que fueron separados de sus otros restos para que no obtuviera santa sepultura. Las monjas organizaron su ejecución con el mayor de los secretismos. Ni siquiera un juicio previo o dar parte a la iglesia por temor a que llegase a oídos de los implacables inquisidores del milagro. Así que después de su condena no le dieron una sepultura digna de las hermanas del convento, sino que enterraron las partes de su cuerpo por los alrededores. Porque es sabido que si el cuerpo de uno no está completo en el enterramiento, su alma no cruzará a través del sueño. Pues ya me jodería, honestamente. Not gonna lie. Vale, ahora hay que saltar cuando me deje el viento. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¿Cómo ha corrido, eh? ¿Cómo ha corrido el cabrón? ¡Qué falso! Cuenta de hilo dorado. Un ovillo formado por oro líquido hilado en finas fibras. Viscoso al tacto, estas milagrosas hebras son ávidamente codiciadas por alquimistas y eruditos. La pasión trenzada en cada uno de sus filamentos se filtra en los sagrados matraces biliares, acelerando su uso. Un milagro estaba ante mí. La encontré tendida en el suelo. Su rostro estaba pálido, como muerto, sin embargo, relajado y en paz. A su lado estaban los cuerpos de cuatro mujeres cubiertas de oro que brillaban e iluminaban la alcoba como si de un incendio en su interior se tratase. Desde donde me encontraba podía oír el latido de aquellos cinco corazones que retumbaban en la estancia sonando al unísono lentamente. Había hilos de oro a mis pies por toda la sala, que parecían estar unidos a aquellos cuerpos dorados. Tomé parte de aquel hilo e hice un ovillo. Esa sería la prueba para que me creyeran los otros. Guay. Pues tú, fuerita. Vale, me voy a tirar, creo. Porque me puedo tirar, ¿verdad? Sí, me voy a tirar. Let's go. ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde se marchitan los olivos? Pues tampoco te dirás tú que más solución a la vida. Vale, más cositas. Bueno, todo lo tuyo. Ok. Vamos a llevárselos al tío ese. A ver qué opina de ellos. Albero. Pues tengo 5.500. Es que no tengo dineros para nada. Y las donaciones. Me cago en las donaciones. Qué putamente caras. Vale, no tienen nada para mí. Los restos de Tentudia están reunidos. Ahora es posible darle la segunda y verdadera sepultura. Con esta plegaria, ella velará por vos. No magia, ¿no? Lleva todas las ofrendas a Ludovico, Debla de las Luces, Gerullo Sepulto, logro desbloqueado. Invoca una de luz celestial en la posición del penitente que castiga con implacable fuerza a los enemigos cercanos. Tengo ojos y no puedo veros. Vuestras luces de fuego me ciegan adentro. Arriba en el cielo hay palomas de cerca, de cera, que derriten sus alas sembrando la tierra. Si me llamáis, dejad que me queme. Ojos y carne, manos y pelo, quiero veros y no puedo. Cool. Guay. Seguimos. Con mis 5.500 de oro. No me dan para nada, pero... Vale, ¿dónde me he dejado cositas? Aquí, en Hondo, me he dejado bastantes cositas. Lo cual es muy molesto, honestly. Gracias. Es que, hostia, qué pocas lágrimas dan estos enemigos, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Será porque son del principio del juego? Vale. Ahí estamos.
A la vuelta. A la vuelta. Me la he jugado, pero... Para mí. Solea a la excomunión. ¿Es una magia? Plegaria que inflama la sangre con puro fervor. Durante un tiempo, los rápidos ataques de penitente son sustituidos por un devastador golpe que destroza a sus enemigos. Perdonadme, padre, sacadme de este juramento. No permitáis que vuestro milagro eterno se apodere de mi alma y posesione mi cuerpo. Pues el milagro, al milagro le temo más que a mi propio tormento. Guay. Uno menos. O sea, bien. Tampoco me salva una magia ahora mismo, pero... Es que hay muchas magias y tampoco... Está guay, pero no son muy útiles algunas. Y no te puedes poner 20 magias a la vez tampoco. Vale, hay más para allá. Supongo que será un niño de esos, tonto. ¿Esto eran pinchos? No, era normal. Vale. Hostia. No te merece la pena mucho matarlos. Es que son 5, o sea... Los matas por vicio ya, más que otra cosa. Pero bueno. Vale, aquí se supone que hay algo. ¿Pero el qué? ¿Ves? ¿Ves? Ya decía yo. Bueno, me vale. Obtenido efigie del pelícano. Cuenta de bronce forjado recubierto de una espesa plátina aguamarina. El pelícano alimentaba a sus hijos con su sangre y protege al que lo porta de todo mal mientras beben del frasco biliar. ¡Hostia! Que sangre nuestro pecho lleno de cortes, pues cuando se derrame roja alimentará a los hambrientos. ¡Qué sangre! Pues cuando se derrame sobre esta tierra de difuntos, esta será bendita a los ojos del milagro. Y aquellos que descansan aquí vivirán al otro lado del sueño, en la vía de las procesiones eternas. ¡Qué sangre! Pues esto es mejor... No era esto lo que quería hacer, pero pensaba que la llevaba... Es mucho mejor que lo otro, que te hace que vayas más rápido, el matraz. Pero esto te defiende directamente, o sea... No sé. Da para pensar, señores. Vale, vamos a los cuadros. Vamos a los lienzos. Vamos aquí. Que aquí hay un tío al que tengo que matar. Aparécete, coño. Este. Me ha pegado él. Ya está. Ya está el cáliz lleno. Vámonos a ver qué traman allí. Creo que es una... Creo que lo he visto y creo que es una tanda de enemigos. Creo. Vale, ¿cómo voy allí? Por aquí, yo creo. Es que ir por aquí es pereza. Realmente. ¿Lo puedo ir por arriba? Creo que sí. Sí, creo que sí. El combate este estuvo guapo. Me costó, pero estuvo guapo. Me caí, bueno, no me costó, me caí al entrar y luego ya bien, pero joder. Creo que me falta una ascensión de mea culpa, creo. Es ahí. Llevo equipado lo de tirarme, porque me voy a tirar y no lo voy a tener si lo tengo así. Es ahí, ¿verdad? Sí. Toma, Pati. No ocurre nada.
¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Copa de hierro oxidado, sus rimas hablan de bestias paganas y frutos prohibidos. Pero, ¿cuánto más lo tengo que llenar? He matado a este, a este y a este. ¿Qué pasa? ¿Tengo que matar como un montón de esos o qué? Ay, de verdad. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, pues ya se llenará. Vamos a subir un poco más. Porque esto es un misterio ya. Esto que está pasando por aquí. Esto es un misterio. Tuya es. Entregar la máscara repujada de Crescente, entregar. Mira, no sé si la conseguí ayer o hoy o cuándo. Pero el caso es que la tenemos. Verás tú. No. Es combate. Es combate. Sí, es sí. Tengo fuerza, tengo espinas, tengo de todo. Honestamente. Tengo rayos, que seguramente haga rayos el cabrón. Vale. Es combate, sí. Penitente en el desvelo. Portando la espada culpable, habéis cometido los más graves delitos contra la madre y sus santos, contra el milagro y sus brotes. Se nos ha encomendado que acabemos con vuestro propósito. Yo, Crisanta en penitencia, os excomulgo, os expulso, os execro con la bendición de nuestro milagro del mayor dolor. Vale. Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos. Perfecto. Me diste. Joder, eres dura, ¿eh? Parry, parry, ¿eh? Ah, me diste. Joder, qué pesadita eres, Crisanta. Cúrate. No, ya empieza. Bueno. ¿Me mates? Que me timo. Vale, no ha sido mi mejor combate, ¿eh? Pero la tengo ya, ¿eh? Está el bote. Santa. Que te vaya bien. Me encanta. Me fundo todos los viales. Luego me hago el combate casi perfecto. Adelante. Purgad mi alma mordida por el milagro. Que no, tampoco quiero matarte, señora. ¿Te puedo dejar aquí? ¿Me puedo ir? No quiero matar, ¿eh? Adiós, Crisanta.
peregrino de custodia. Descubre las zonas principales de custodia y no me das nada por perdonarle la vida. ¿Querías que la matara? Puto juego de mierda. Querías que la reventase la cabeza, ¿verdad? De ambulatorio de su santidad. Ok. Vale, vamos a comprar viales y eso, ¿eh? Porque está la cosa fea. Ahora que tengo dineros. O sea, querían que la puto reventase, ¿vale? Ese era el plan, más o menos. No sé por dónde me da menos pereza ir. Supongo que da igual matarla o no, o que a lo mejor luego aparece o algo así. Es que tampoco... O sea, hace lo que tiene que hacer. Tampoco ha venido a por mí a decir... Estudio motor, es un malvado. Y bueno, a ver, si un poco si me lo ha dicho eso, pero. Pero tiene un motivo. El puto papa este que hay aquí, malísimo. No sé cómo se llama. El papa espacial este que hay aquí en este juego. Que es muy mala gente. Mira, no quiero tener que venir a esta tienda nunca más. Dámelo todo y ya está. Desposeerme de esto no es algo por lo que me merece. Por eso su precio es alto, como lo es su valor para mí. Y que las campanas me doblen si os engaño alguna vez. ¿Cuánto vale? 9.000. Está caro, pero tampoco tan caro. Bueno. Esto es todo un tesoro para mí. Su valor... supera en gordo lo que pido por ello. Y que vista de negro luto si os intento embaucar. A valor y ya lo leí, tal, o sea que. Nudo de mimbre. Gracias. Mercadillo. Compra todos los objetos en las tiendas de Candelaria. Ok. Tensado en espiral, las manos de la madre trabajaron estas hebras y la dotaron de su bendición. Su influjo otorga protección ante el daño tóxico, pero. ¿Aquí? Cuando la fueron a llevar a la hoguera, los inquisidores le quitaron al bebé de sus brazos. Y ella gritaba, suplicaba que el niño no debía verla arder. Al niño, que la miraba desde lejos envuelto en lágrimas, le colocaron una venda en los ojos que quedó humedecida inmediatamente. La hoguera estaba rodeada de gente que iba a verla a la ejecución. Gritaban, la llamaban bruja y hereje. Cuando las llamas empezaron a consumir la pila de leña, ella le pidió a una de sus amistades que construyera en mimbre su figura a su imagen y tamaño para que colocaran al niño en sus brazos y que no la echara de menos. Y así lo hicieron, pues cuando la figura estuvo construida, colocaron entre llantos al niño en sus brazos y el huérfano dejó inmediatamente de llorar. El milagro fue misericordioso una vez más. Bueno, esa es tu opinión. Fuera y llévame. Vale, no, lo del azogue valía como 50.000 oros, o sea que no puedo ahora mismo comprármelo, pero puedo ir a hacerme la mejora. ¿Puedo ir por aquí? Sí, puedo, sí. Hondo. Bra, ni siquiera había abierto esto, o sea, tócate los pies. Vale, por aquí. ¿Puedo ir a hacerme un matracito? Sí que puedo, sí. Y mira qué rápido, pum, pum, te moriste. ¿Cuántos eran? 3.000 o algo así. Y todavía no tengo todos los matraces porque no me ha saltado un logro y son cosas que suelen saltar. Joder. Bueno. Vale, llévame a algún lado. Vale. Se está cerrando el círculo bastante. Bueno, la misericordia. Ahí hay algo. No sé qué. ¿Qué hay ahí? Una tienda o algo así. Ah, ya lo hice. No, es abajo. Es abajo. Ah, solo 1:56, qué rabia.
Ah, sí, es una tienda, sí. Pero ya he comprado todo, ¿verdad? Sí. Llámame. Es la mejor magia del juego. Ya está, ya lo he dicho. Vale, aquí hay un chavalito ahí, sí. En la biblioteca de las palabras negadas. Ahí hay un chavalito. Qué raro. Debe ser porque no tenía los... Hola. Vigilad los vuestros pasos, pues estamos en estancias engañosas. Tiene pinta que hay algo así. Ah, me pegaste. Bueno, mira, si se van a morir ellos solos, pues que se mueran, yo qué sé. Ah, amigo, ¿ves? Gracias, yo digo. ¿Qué tenemos? Tibia de Al-Sali, el místico. Al-Sali nunca creyó que la autoridad de la Santa Sede de Custodia Enla aseguraba incluso haber conseguido contactar con las altas voluntades por cuenta propia. Ser fervoroso, ese es el secreto. Bueno. De momento no puedo hacer esto, y no sé por qué, y me molesta bastante. Pero bueno. Uf, bueno, son las dos. En verdad, me voy a ir a mimir, yo creo. Vale. ¿Y aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay algo aquí? Aquí hay algo. Joder. Es que digo, oh, aquí hay algo. Voy a ir. Lo que voy a hacer es ir al Vero... Porque honestamente no me debe quedar tanto por donar. Yo creo. Me van a mandar a mi casa, pero... Joder, se le ve bastante bien, ¿eh? Me van a mandar a mi casa. Más rápido. Cachis. 9.000. Toma, toma todo. Y todavía no estáis, ¿eh? No me digas. No me digas eso, hombre. Todavía no estáis. Todavía no estáis. Sin vergüenzas. No me da nada más esto. Me puedo cambiar la esta, pero es que no me hace falta. Es que el corazón del buen dolor es el mejor. Y ya está. Por hoy lo vamos a dejar. Me da mucha rabia porque queda, no sé, nada. Queda un niño de esos. El 93% lo va a explorar. Es que queda nada ya. Aquí está el malo. Ah, pero me tengo que ir. Sería lo principal. Bueno, sí que es verdad que las... ¿Y esta quién es? Las... ¿Estas? ¿Cómo se llaman? Las cosas de Miriam no las he encontrado todas. Pero bueno. Nada, queda poco, pero queda lo suficiente como para joderme buscando cosas. Y decir, ¡ay! No sé dónde está esto. ¡Ay! No sé qué hacer con esto. De hecho, hay un tío que no sé ni... Cleofás o algo así era. No sé dónde está, no sé ni quién es. Y le di los tres corazones esos del buen dolor a la tía esa o lo que sea. Y es como... ¡Ah, me voy! Y ya está. Y se fue. ¿Y me das algo? No. Me voy. Pues vale. Pero bueno, me han dado algunos avalorios bastante buenos. Como el de no daño por contacto, que joder. Yo creo que es casi el mejor. Porque una cosa es reducir el daño, otra es negarlo totalmente. Como el de si te atacan por la espalda, no te afecta. Que al final, ¿cuántos ataques hay por la espalda? 3. Prefiero eso a no tenerlo. Pero bueno, joder.
que quiero seguir jugando, pero son las 2 y tengo que ir a renovarme el DNI. Y son las 2. Así que, jóvenes, gracias. Gracias a Gundez, Skyres y la gente que ha estado. Y los que no han estado, no les damos las gracias. Vamos a hacer una raid. Y mañana volvemos. Mañana volvemos. No va a ser el final. Pero si no lo consigo en 2 horas, llegar a las puertas del final, ya me jodería. Aunque me queda la rubia, el tonto ese malo y otro boss seguramente. Y el, bueno, y la serpiente. Y, o sea, son varias personas. Uf. Bueno, no muráis. Muchas gracias. No sé.